Estados Unidos y algunos del gobierno de Canadá o de los gobiernos locales. Todo lo que aportan las y los mexicanos en Estados Unidos. Lo que aportan al consumo, lo que aportan al trabajo, lo que aportan en impuestos. ¿Cómo realizan trabajos de primer orden? ¿Cómo contribuyen a la economía de Estados Unidos? Vamos a demostrar también cómo Estados Unidos se beneficia de las exportaciones mexicanas, cómo la mayor parte de las inversiones extranjeras directas en México vienen de empresas estadounidenses. Es decir, cómo el tratado complementa y fortalece la economía de Norteamérica y que no es un asunto de competencia entre nosotros, sino al revés, de complemento para fortalecer nuestras economías frente a la competencia a otras zonas del mundo. Y cómo eso tiene que ser parte de una política también hacia el sur. Entonces, todo eso, que lo tenemos documentado claramente, lo vamos a estar planteando permanentemente. De todas maneras, ya si pasan otras cosas, también nos estamos preparando. Consolidar los poderes, y yo espero que los diputados acepten esta iniciativa para que se le regrese el fuero a los diputados locales, el fuero. ¿Por qué? Porque los diputados locales son el contrapeso del poder ejecutivo, y los diputados locales que no tienen fuero, pues tampoco les dan ganas de hacerle críticas al gobernador, porque pues muy fácilmente el gobernador, en un estado emocional acelerado, todos lo tenemos en algún momento, pues puede usar las fuerzas del poder, como dice en su libro Las Normas del Poder el maestro Alarcón, y hacer algo incorrecto. Entonces los diputados deben de tener fuero, las diputadas, más que ahora son mujeres. Tenemos que proteger a las diputadas mujeres con el fuero. Y ese es un ejemplo de respeto al poder legislativo en los hechos. Porque coordinador general de comunicación del gobierno del estado va a ser José Tomé Pobre. Municipios con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, con los cuales se han realizado 34 capacitaciones municipales y 4 estatales en materia de prevención a la violencia, nuevas masculinidades, atención a la alerta, búsqueda de personas con perspectiva de género y prevención a la violencia política. De igual forma, esta dependencia se ha certificado en la NOM 025, Norma de Igualdad Laboral y No Discriminación, y ha entregado un total de 8 informes de cumplimiento individualizado de la alerta de género, con un cumplimiento del 95% de las acciones de la alerta de las que esta dependencia es responsable. Es cuanto, y cedo la palabra. Ellos son bienvenidos cuando gusten, pero la fecha oficial es mañana. ¿Esta reunión es abierta o va a ser a puerta cerrada? Es una reunión de trabajo. Sugerimos que sea a puerta cerrada para que podamos trabajar y después dará a conocer los avances. No va a ser seguramente mañana la fecha determinativa, sino va a ser un avance. Ya estamos pendientes. ¿Cuál es la probabilidad de la probabilidad es baja, en función de que no es la tarifa únicamente, son varias acciones que tienen que ver con la mejora del servicio. Y como le hemos dicho, el tema va alineado. Si hay tarifa, debe haber mejoras del servicio. Entonces, no es un tema. Ellos son un sector. Las
sociedad es el otro sector que también quiere mejor servicio, mejores condiciones y demás. Entonces es un tema en conjunto, pero estamos analizando de todas las vías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esto es Factor Radio y yo soy Adolfo Flores Fragoso, agradeciendo como todos los días, de lunes a viernes, el que nos escuche, nos vea, nos acompañe a usted y a ti. Transmitimos desde la notaría pública número 8, aquí en la 12 Norte 606. Y bueno, vámonos ya de lleno a lo que tenemos que informar y platicar este día. Ayer hubo nuevos nombramientos por parte del gobernador electo, Alejandro Armenta, quien ayer básicamente hizo anuncios vinculados a lo que es su equipo de comunicación. Comenzando también por José Luis García Parra, coordinador de gabinete, que bueno, si ustedes van analizando, voy a dar solamente algunos nombres porque hizo un montón de nombramientos ayer. Claudia Hernández, que ella inició como reportera y desde hace mucho está vinculada y trabajando muy de cerca a Alejandro Armenta, es la coordinadora de imagen y relaciones públicas del gobernador, cosa que ya desde campaña lo había venido haciendo, aparte que era su presentadora oficial en algunos eventos. Otro, Pepe Tomé Cabrera, director de comunicación social, era de esperarse, tiene más de 17 años trabajando al lado de Alejandro Armenta y bueno, pues bien merecido este nombramiento. También Miguel Ángel García Muñoz, gran amigo nuestro, es director de noticias de SICOM. Él ha estado también muy de cerca, no de manera pública, Miguel Ángel, pero sí ha hecho trabajo operativo muy interesante a través de medios y de su medio. Les recuerdo que Miguel Ángel García, él procede de una dinastía de periodistas que inician con su señor padre, ya fallecido, en ABC Diario, y que después lo convierte en una plataforma muy importante donde cotidianamente lo podemos ver. Y les recomiendo, por cierto, que vean también su página en Facebook, porque él cotidianamente está haciendo señalamientos, crítica, a todo. Incluso, no crítica, pero sí se ha involucrado mucho de corazón con Alejandro Armenta. Y bueno, es uno más de los que se integra al equipo de Alejandro. Y aquí lo importante es que en la conferencia de prensa, pues dejó de manifiesto el gobernador electo, que pese, hay gente que está criticando a su equipo de trabajo, pero dijo, no, dice, está conmigo la gente que ha trabajado hombro con hombro conmigo. Y si yo les tengo la confianza, porque durante años, no está hablando de gente que llegó hace un mes, está hablando de gente que llegó desde hace años, pues, y ha estado lealmente con él, y que le ha dado resultados, que es lo más importante, porque en ese sentido el gobernador electo Alejandro Armenta es muy selectivo en su forma de ver y de entender a su propio equipo. Entonces, pues con esto, de alguna manera, no es que los esté premiando, sino está reconociendo pues a toda esta gente, a todo este equipo de trabajo. Lo más importante es que, como está sucediendo en otras áreas, pues son poblanas y poblanos de Puebla. Entonces, pues hay una identidad en la imagen, en el discurso, en el desenvolvimiento social y mediático, pues por parte de su equipo de trabajo. Claro, apenas están haciendo es un pretrabajo, por decirle así, ¿no? Ya vamos a verlos cuando estén dentro de la administración de forma oficial, porque, pues, como bien lo dijo Alejandro, hay mucho que hacer aquí en Puebla, y qué mejor con gente que está allegada a mí. Entonces,
Bueno, y al otro equipo, ¿no? Al equipo político. O sea, es una mezcla, una vinculación muy interesante entre todos los miembros de su equipo, que, insisto, pues está jalando a quienes han sido más leales y constantes con él. Hay que recordar que Alejandro Armenta entra con un índice de aprobación muy alto. Entonces, hay que decirlo, él, su intención es mantener precisamente ese índice e incluso mejorarlo. Por eso, esta gente de confianza que le va a manejar la imagen y la comunicación. Y yo sé que va a exigir mucho, pero también va a aplaudir todo lo bueno que ellos hagan. Alejandro, el gobernador electo, es muy dado también a reconocer el trabajo de los demás, el trabajo de su equipo, y como bien lo dice él, esto es un trabajo en equipo. Ahora, quisiera preguntarle a usted, ya aquí entre nos, en corto, entre nosotros, ¿qué opina de estos nombramientos? ¿Qué opina de esta conformación de los perfiles para generar un gabinete por parte de Alejandro Armenta, gobernador electo? ¿Le parece bueno los perfiles? ¿Qué opina de los perfiles? ¿A quién conoce? Porque como son poblanos de Puebla, pues obviamente que alguno se los conoce. Platíquenos en nuestras redes sociales para que podamos compartirlos aquí públicamente y saber cuál es su opinión. Eso es lo más importante. Entonces, pues ya desglosado este asunto, que es la presentación precisamente, es de esta nueva, el nuevo segmento del gabinete del gobernador electo Alejandro Armenta, vamos a corte y continuamos desde aquí, la notaría pública número 8, en la 12 Norte 606. Museístico La Constancia Mexicana vuelve a brillar con sus 7 grandes museos en los que encontrarás cultura, innovación, arte, música y un sinfín de actividades. Además, rehabilitamos el Parque Ecológico, que se suma a las más de 30 intervenciones en espacios públicos en la capital y al interior del estado, para disfrutar en familia. Con parques y museos para todas y todos, Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla es referente turístico nacional e internacional. Gracias a su infraestructura y riqueza cultural, nuestro estado es sede por excelencia de grandes encuentros deportivos como el partido de preparación de la selección mexicana, carreras NASCAR, el Maratón de Puebla y más, que atraen miles de visitantes y genera derrama económica para hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, al consolidarnos como destino de turismo deportivo. Puebla trasciende.
Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Bueno, pues estamos recibiendo felicitaciones para José Luis García Parra por el nombramiento que le entregó el gobernador electo Alejandro Armenta como próximo coordinador de gabinete. Su inteligencia, capacidad y lealtad son sin duda características que llevarán a Puebla a pensar en este día, precisamente porque les recuerdo que requieren de una ratificación no solamente del Ejecutivo, sino también de los representantes del gobierno ante las legislaturas, Y Inés Schein rechazó entrevista con Manuel Neuer por arrogante. Órale, qué fuerte está esto. Y por cierto, pues ya se está promoviendo ampliamente todo lo que es la actividad deportiva para los próximos días aquí en Puebla. Le daremos puntual seguimiento a esto porque, como se ha mencionado, no solamente en promocionales, sino el propio gobernador Céspedes, en el sentido de que se está incentivando el deporte para incentivar la economía y viceversa. Y bueno, esto ya lo sabemos, que tendrá continuidad con Alejandro Armenta. Y bueno, estos son los encabezados.
complejo museístico La Constancia Mexicana vuelve a brillar con sus 7 grandes museos en los que encontrarás cultura, innovación, arte, música y un sinfín de actividades. Además, rehabilitamos el parque ecológico, que se suma a las más de 30 intervenciones en espacios públicos en la capital y al interior del estado, para disfrutar en familia. Con parques y museos para todas y todos, Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla es referente turístico nacional e internacional. Gracias a su infraestructura y riqueza cultural, nuestro estado es sede por excelencia de grandes encuentros deportivos como el partido de preparación de la selección mexicana, carreras NASCAR, el Maratón de Puebla y más, que atraen miles de visitantes y genera derrama económica para hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, al consolidarnos como destino de turismo deportivo. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Continuamos aquí en Factor Radio desde la Notaría Pública número 8, en la 12 Norte 606, Factor Radio. Y les presento a Rodolfo Herrera Charolet, director de E-Prensa. ¿Cómo está, Rodolfo? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Un saludo a nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Y bueno, este día, pues ya estamos a menos días para que tome protesta el gobernador ahora electo, Alejandro Armenta, y bueno, ya concluyó los nombramientos del gabinete y el ampliado, en este caso los 20 personas que encabezarán las secretarías y dependencias principales del gobierno estatal, son 10 hombres y 10 mujeres, y esto habla precisamente de una reestructuración que ya está en esta semana aprobándose en el Congreso, de la Ley Orgánica del Estado, en la cual se crea una dependencia directa del Ejecutivo en cuanto a la atención del gabinete, y esta coordinación que es novedosa para Puebla, pero que ya se maneja en muchos lugares, inclusive del mundo, Estados Unidos, por ejemplo, y algunos países de la Unión Europea, se maneja ese tipo de oficina, una oficina que depende del Ejecutivo en forma directa ejecutiva y que tiene como función la coordinación de áreas estratégicas en forma organizada. Y en este caso, esta dependencia va a tener precisamente varias funciones, 5 principales, entre ellas está la transparencia. La transparencia, como ustedes saben, el órgano federal desaparece, la PNT. En este caso, el Instituto Nacional de Transparencia va a desaparecer a partir del 1 de enero, ya no tiene presupuesto. Y hay que decirlo con toda franqueza,
no se requieren organismos autónomos para que no cumplan, porque en los hechos, desde que se creó pues este Instituto Nacional de Transparencia, no ha cumplido a cabalidad su función. Esto es, exige, pero no cumple. Se ha observado que el gasto público lo ha usado en cuestiones superfluas. Se supone que tiene una función de difundir la transparencia, pero es más simulado. Si ustedes consultan en la plataforma, verán que tiene muchas fallas, desde la forma en que opera, la forma en que se hacen las quejas, la forma en que salen los resultados. Si tú, por ejemplo, creas una consulta, pues si tú haces una queja tienes que registrarte para que sepan de quién es, cuando tú la puedes presentar anónima. O sea, no entiendo para qué te registras si la puedes presentar anónima. Entonces, no tiene función. ¿Para qué vas a denunciar el incumplimiento si ellos tienen la función de verificar el cumplimiento puntual de transparencia? Si ustedes checan, por ejemplo, el Xochitlán, el día de hoy, van a encontrar que no tiene publicado pues desde el 2021 y el alcalde se reeligió. ¿Qué quiere decir? Pues que se la ha vivido muy tranquilamente 6 años, o 3 o 4, los que sean, sin publicar los contratos que realiza. Entonces, en este caso el Xochitlán, el alcalde, que tiene únicamente 12 policías, imagínate, 6 en la mañana y 6 en la tarde, más algunos que los rolan para descanso, pues es insuficiente para atender una población de 14.000 habitantes. En un medio periodístico se equivocaron, pusieron 1.500. No, son 14.000 habitantes, que todavía es muy pequeño. La Junta Auxiliar, para que tengan ustedes, de cualquier parte de Puebla, cualquier Junta Auxiliar es más grande que los suicidan. Entonces, es el municipio más pobre de Puebla. Y bueno, así como en los Xochitlán, un análisis que realicé de 60 municipios, primero las cabeceras, pero ya después me fui de la A a la C, por ejemplo. Vamos a hablar de eso, ese estudio de 60 municipios de la A a la C en forma ordenada, y pues ahí abarca todo tipo de municipios. Encontré, fíjate bien, encontré que de 60 solamente 2 publicaron sus contratos públicos. ¿Qué quiere decir? Que todos los demás, 58 de 60, no publicaron nada en 3 años. O los que simularon publicar para que el sistema registre, que tiene algo de publicación, pues publicaron 1 o 2 contratos o el cabezal, nada más, en 0. Simplemente pusieron no aplica, no aplica, no aplica. Ya, esa es su publicación en la plataforma. Si ustedes observan de la A a la C, no deben dejar mentir, al azar, ustedes pueden checar y verán que no publican la totalidad de contratos. Algunos municipios sí publican, pero publican 12 contratos. Si ustedes consultan, por ejemplo, un municipio como Amozoc y que tenga 12 contratos, pues es una vacilada, ¿no? ¿Por qué? Porque el año tiene 12 meses, un contrato por cada mes, pues obviamente no es la totalidad de los contratos, simplemente los que quisieron para tener el numerito de que cumplieron. Esto lo hacen trimestral y está vigente 2 años. Después de 2 años pueden eliminar la información. Otro error de la ley, ahí es una ley mal hecha. ¿Cómo puedes publicar algo un año después y darlo de baja un año siguiente? O sea, eso está vigente un año, cuando quieren, cuando no, pues no hay nada. Entonces, ese tipo de contubernios, de atrocidades, porque en Puebla, el Itapué, pues le da constancia a los municipios de que cumplen con la publicación de su plataforma cuando no es cierto. O sea, cuando no revisaron siquiera como usuarios que los municipios pues se burlan de la ley y simplemente no lo hacen. ¿Sabes? Entonces, perdón. Sí, perdón. Hablan de una ineficiencia de los órganos de transparencia.
que uno es nacional y el otro es estatal. Y ese recurso público, que es muy, muy elevado, pues debería de cumplir, por lo menos en revisar lo que hacen, porque para eso están. Entonces, en la nueva reestructuración del gobierno desaparecen estos órganos, con justa razón, independientemente de que haya corrupción, componendas o ineptitud, y mejor se va a utilizar un sistema de consulta obligatoria pública en la cual el gobierno esté enterado, este es el ejecutivo, si los órganos, los entes públicos cumplen a cabalidad su función de transparentar la función pública. Y en caso de que no, los diputados tomen las cartas en el asunto a través de la Auditoría Superior del Estado para que también cumpla la revisión puntual y en este caso el cumplimiento de la ley con sanciones ejemplares que deberían de ser pagadas por los infractores, que son los funcionarios públicos, y en su caso destituirlos. Cuando no sea el presidente el culpable, porque eso lo encarga a un encargado o un director, pues debe ser destituido e inhabilitado del cargo. Y veremos si cumplen o no. Claro que tiene que llegarse las pruebas, y en este caso las revisiones y sobre todo el cumplimiento de la ley. Si no cumplen con lo más elemental, pues no puede hablar de honradez, honestidad. Ya hablando de aquellos que publican, pues bueno, no voy a entrar a detalle en esta ocasión porque es otro tema, es precisamente el sobrecosto de los bienes y servicios que contratan y las empresas fantasmas o las empresas de domicilio singular. Ese es otro problema. Una vez que ya publicaron los datos, hay que revisar que lo que se publica exista. Bueno, en este caso puedo asegurar que más de la mitad de los municipios poblanos no cumplen con verificar que las empresas existan en la realidad, o son suyas o son de los cuates. Y bueno, en ocasiones lo que ocurre es que inventan una sociedad mercantil o una persona física con actividades empresariales en la cual simulan que están licitando los contenidos por invitación de 3 o 5, según corresponda el monto, y finalmente ellos mismos se adjudican las obras como quieren. Bueno, ese tipo de cosas con la transparencia se puede verificar y será el órgano fiscalizador a través de la Cámara, en este caso de los diputados, que sancionen a aquellos municipios que no cumplan. Como una referencia nada más, cuando me tocó ser diputado, pues observamos mal uso de los recursos públicos durante el primer año de Tetela, por ejemplo. Pues los diputados decidimos destituir y denunciar a través del órgano fiscalizador a precisamente a este alcalde, que pues tuvo que pues ir a la cárcel por mal uso de los recursos públicos. Bueno, así como se hizo, y en esa ocasión lo hicimos, no fue el único, fueron varios presidentes municipales que terminaron pues mal, o sea, no terminaron su periodo y se tuvo que nombrar ahí pues algún relevo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que se perdonaron durante el morenovallismo provocó al erario público, en este caso a los municipios, pérdidas por más de 2,000 millones de pesos. Entonces, el costo de la corrupción, la ineptitud y la falta de transparencia real le costó a Puebla más de 2,000 millones en municipios, sin contar el Estado. En el Estado también hubo malversación de fondos, de asignación de recursos a empresas fantasmas. Más de 200 empresas fantasmas se ubicaron en Puebla, redes con más de 50 empresas, 30 empresas asociadas para precisamente violar la ley. Entonces, la transparencia es fundamental, pero siempre y cuando se cumpla a cabalidad la ley. Pues a la orden. Muy bien, muy bien. Fíjate, Rodolfo Herrera Charolet, que investigando por qué no coinciden en ocasiones la cifra que publica una plataforma periodística con un con otro medio y con otro medio, y luego no coinciden las cifras, como si las hubieran consultado mal. O sea,
le echamos la culpa al periódico o al periodista. Entonces, fíjate que recientemente me hicieron un comentario que es real y que incluso pasó aquí en el Ayuntamiento de Puebla y en otros ayuntamientos del interior, que hubo eso que tú acabas de decir, modificación en las cifras. Entonces, por ejemplo, si tú entras a la plataforma del ayuntamiento del año, por decir algo, que fue lanzada en el año 2023, las cifras luego no coinciden con las de 2024. Entonces, hay esa confusión, o está mal la fecha también. Entonces, ese tipo de errores que acabas de mencionar, de que no coinciden las cifras, es porque en ocasiones se hacen modificaciones en el mismo año incluso. Eso habría que analizarlo a profundidad, una tarea para la próxima administración, los próximos legisladores, etcétera, etcétera, porque ahí es donde radica este asunto. O sea, yo me inquieté mucho de que ¿por qué no coinciden? Pues porque de repente modifican de un día para otro. Entonces, un medio dice 100 y el otro medio dice 102, ¿no? Ese es en parte el asunto, digo, desde el punto de vista mediático, del por qué en ocasiones no coinciden las cifras del área de transparencia. O sea, no sé si sea esto un delito, lo ignoro, pero habría que investigarlo, Rodolfo. Pues muchas gracias. Tus redes sociales. Gracias. Bueno, nada más para concluir, en mi caso de lo que acabas de mencionar, es cierto, eso se resuelve y eso cualquiera lo sabe hacer, que si ustedes consultan la Wikipedia, el comercial, encontrarán que aun cuando tienen un contenido, se puede verificar las modificaciones del mismo a través de pues, un acceso directo con un correo electrónico, simple. Bueno, eso podría hacerse para evitar precisamente... ¿Qué pasa con el historial? Ya se llamaba historial. Si ven una página, cualquier página que vean de Wikipedia tiene el historial. Y ahí vienen las modificaciones que se hacen y quién las hace. Bueno, algo similar se puede hacer. Eso es muy sencillo, nada más que no existe la voluntad de los órganos que deben de hacerlo para que exista la evidencia. Y tienes toda la razón, efectivamente, se modifican los datos y nunca sabemos... O sea, meten sí. mano cuando quieren, ¿no? Y hacen lo que quieren. Entonces, mis redes sociales, como saben, es www.eprensa.info, es el sitio oficial, y de ahí todas las redes sociales se conectan de manera sencilla, y obviamente el espacio de que me brindan cada semana, Inspirar Comunicaciones y Factor Radio, con ustedes. Gracias. Eres no. muy amable, un saludo a tu esposa. Al contrario, igualmente, saludos a tu esposa también. Un abrazote. Él fue Rodolfo Herrera Charolet, director de E-Prensa. Continuamos con un corte y a continuación más información, más comentarios aquí en Factor Radio. En épocas de lluvias, este gobierno presente escucha y atiende tus necesidades. Con una inversión estatal de 50 millones de pesos, arrancamos con el programa Bacheo Nocturno. 20 cuadrillas atenderán las vialidades con mayor flujo en la zona metropolitana de Puebla para un tránsito seguro y sin contratiempos. Trabajaremos mientras duermes para que al iniciar el día encuentres tu ruta sin baches, por una movilidad digna. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
El complejo museístico La Constancia Mexicana vuelve a brillar con sus 7 grandes museos en los que encontrarás cultura, innovación, arte, música y un sinfín de actividades. Además, rehabilitamos el parque ecológico, que se suma a las más de 30 intervenciones en espacios públicos en la capital y al interior del estado, para disfrutar en familia. Con parques y museos para todas y todos, Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla es referente turístico nacional e internacional. Gracias a su infraestructura y riqueza cultural, nuestro estado es sede por excelencia de grandes encuentros deportivos como el partido de preparación de la selección mexicana, carreras NASCAR, el Maratón de Puebla y más, que atraen miles de visitantes y genera derrama económica para hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, al consolidarnos como destino de turismo deportivo. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Tenemos más encabezados importantes de noticias nacionales. Deja narco a Culiacán sin videovigilancia porque destruyeron 80 cámaras y equipos en cruceros y avenidas. Van hasta la fecha, en 4 meses, por cierto. Ah, bueno, y arman también balaceras para asustar a la población. Es parte de la guerra a partir del terror. Esto se llama terrorismo, o sea, generar terror en la población, aunque no se toque a la población, simplemente genera terror. Y en 4 meses van 425 muertos, imagínense. Y aumentan 243% asesinatos en Tabasco. Esto es un reflejo de cómo sigue el pleito este que ya le había comentado la vez pasada. Siguen peleando plazas, y surgen nuevos grupos, han surgido nuevos grupos, y entonces esto genera más problemas y más violencia, pero afortunadamente, pues es una guerra entre ellos, pero en el fuego cruzado, desafortunadamente se pasan a traer a ciudadanos. El robo a trenes de carga se dispara. El registro entre enero y julio de este año fue de 2.674, el doble que en el mismo lapso del año pasado. ¿Qué es lo que se roban más? Productos industriales, granos y autopartes, que es lo más hurtado y que de hecho hay un reporte, no recuerdo si fue Audi o la Volkswagen, que dieron a conocer que precisamente andan circulando autopartes que sí son originales, pero que fueron robadas. No recuerdo qué empresa es la que lo dijo, pero sí ya reportaron que hay mucha autoparte original que anda circulando, pero que no corresponde a las distribuidoras oficiales, sino por el contrario, son autopartes robadas. No hemos llegado todas
Aún no vivimos libres de violencia, dicen en una marcha feminista. Se dijo también que la llegada de una presidenta no es garantía de que mejoren condiciones. Bueno, pues es lo que ellas opinan. Muy respetable este asunto. En otro encabezado, este ya es de carácter internacional. Trump amaga con imponer aranceles de 25% a México y sacude al peso. Y también incluye a Canadá. Este encabezado es de casi todos los periódicos, es la siguiente cabeza en casi todos los periódicos nacionales, se hace mención a esto, medida prioritaria al iniciar su gestión por las ridículas fronteras abiertas de esos países. Fíjese, siempre agresivo, agresivo, agresivo. Tras haber regresado a las ganancias ayer, la moneda retrocedió, o sea, el peso mexicano, a 20.60, que perjudica a la mayoría, pero beneficia a otros, déjenme que les diga. Advierte que la tarifa se mantendrá hasta que se actúen contra el paso de drogas y migrantes. Esto lo dice Trump. Pues también les deberíamos cerrar la frontera a lo que es el ingreso de armas. Y les recuerdo que la mayor parte de las pastillitas, estas metanfetaminas y estas cosas, ciertamente entran por territorio mexicano, más bien por la costa del Pacífico mexicano, porque muchos de estos, unas que se elaboran aquí en México, pero hay otras que proceden de China, y cuando hay desabasto en México, las que entran por San Diego, porque entran por ahí en California, vienen y caen aquí a nuestro país. O sea, mire, todos los periódicos están hablando hoy sobre este amago que hace Donald Trump del 25% de aranceles para México y Canadá y 10% para China, complementan otros. Y así, pues todos amaga con aranceles, todos lo publican en primera plana. Todos, y bueno, la amenaza es en función de que inicie su mandato. En otras, estas sí buenas noticias, se estanca inversión extranjera directa en México. Por eso el gobernador electo de Puebla ha estado pues al pendiente de ver cómo motivar el que haya inversión en Puebla, porque con el asunto de que pues aquí la inseguridad no está a un nivel catastrófico como en otros estados. Entonces, en realidad, y ya se lo comenté la vez pasada, hay estados como Durango y como Puebla que están peleando en buena lid, el ingreso de nuevas inversiones. Y esto pues genera empleos, ven que les digo. Sector de la construcción también se desplomó 21% anual en septiembre. Otro periódico que trae la nota de Trump. No, es que sí, es que esto es una amenaza real. Y logró lo que él quería. Él ganar primeras planas, y esa es otra forma de terrorismo, con este tipo de amagos. Pues estos son los encabezados. Puebla es referente turístico nacional e internacional. Gracias a su infraestructura y riqueza cultural, nuestro estado es sede por excelencia de grandes encuentros deportivos como el partido de preparación de la selección mexicana, carreras NASCAR, el Maratón de Puebla y más, que atraen miles de visitantes y genera derrama económica para hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, al consolidarnos como destino de turismo deportivo. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
En épocas de lluvias, este gobierno presente escucha y atiende tus necesidades. Con una inversión estatal de 50 millones de pesos, arrancamos con el programa Bacheo Nocturno. 20 cuadrillas atenderán las vialidades con mayor flujo en la zona metropolitana de Puebla para un tránsito seguro y sin contratiempos. Trabajaremos mientras duermes para que al iniciar el día encuentres tu ruta sin baches, por una movilidad digna. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Bueno, pues vámonos directamente con José Luis Candanedo, periodista. ¿Qué nos cuentas desde Zacapuazcla, José Luis? Bueno. Adelante, ya te escuchamos. ¿Qué dice, licenciado? Muy buenos días a todos los amigos de Factor Radio. Pues acá desde Zacapuazcla, la ciudad del 25 de abril, donde amanece ahora muy frío. El día de ayer amanecimos a 5 grados, 3 de sensación térmica, ahora estuvimos igual. Pues los campos están blancos, hay mucha, la gente, sobre todo la gente que tiene siembra y, por la planada, lo que es de Libres hacia la Sierra Nororiental, están helando, y entonces la cebada, el maíz y todo eso está en peligro de que se pueda perder, que se pueda quemar. Y entonces, pues por acá, lo que ha pasado aquí en Zacapuaxtla en los últimos días, bastante, bastante tranquilos en lo que respecta a nuestra gente. Pero hemos tenido también unos robos a mano armada. Ya llevamos 2 personas que han sido asaltadas a mano armada, 2 bancos y una joyería. Entonces, Zacapuaxtla se está convirtiendo en un polo de inseguridad. Y el día de ayer hubo una reunión de parte de todos los comerciantes establecidos, tianguis, mercado y la ciudadanía en general, para solicitarle al presidente municipal, Margarito Rojas Parra, que despliegue a su policía, porque no ha bastado que tengamos los 3 niveles de gobierno acá en cuanto a policía se da, que es la policía municipal, la policía estatal y la marina. Tenemos 10 elementos de marina acá, pero aún así a los rateros no se ha inhibido el hecho de que lo estén haciendo. Entonces la ciudadanía está preocupada, y entonces el día de ayer se le exigió al presidente municipal que se pusiera las pilas y que realmente los rondines y la seguridad, y sobre todo la policía que de acá, de Zacapuaxtla, esté pendiente de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Entonces, te digo, la tranquilidad, las fiestas que han pasado, todo bien, pero los asaltos han seguido estando. Y esa es la intranquilidad que tenemos aquí en la Sierra Nororiental. Y ahora, aunado a las heladas que nos está dejando esta temporada de fríos, de frentes fríos. Y pues esa es mi aportación en este día, licenciado. Gracias, José Luis Candanedo. Oye, y ahorita que tocaste el tema de la agricultura, las cosechas y todo esto, ¿qué se puede hacer? Yo sé que contra la naturaleza es casi imposible, pero en ocasiones hay alternativas, como se hizo en alguna ocasión en el centro, en la parte centro oriental de Puebla, donde pues se promovió incluso la creación de una especie como de viveros, así para proteger las cosechas y todo eso. Al respecto, ¿tú has sabido de alguna medida que se aplique allá para estas cosechas, José Luis? No, fíjate que no. ¿Por qué? Porque son campos muy amplios, son hectáreas que no se puede, sobre todo la cebada. La cebada es muy frágil, se quema muy rápido. El maíz se puede aguantar un poco más, el frijol, todo esto puede aguantar un poco más, pero la cebada no. Y lo que es toda la planada que va desde, pues prácticamente Zaragoza hacia Libres, es pura cebada. Recordemos que la cebada, bueno, pues es de la compra de la malta, de ahí sale la cerveza, pero también lo que es el bagazo, lo que sobra
de la cebada que se utiliza ahí, nada más el grano, lo que sobra de la cebada se vende para hacer el papel higiénico, el papel, digo, las servilletas. Entonces, todo se utiliza, todo se vende, y de esto vive la gente. Así es. Entonces, si se quema, adiós. Este año no tendrán recursos, no tendrán nada, y volver a sembrar y volver a hacer todo el ciclo de esto. Entonces, y no hay, lo que están haciendo todos los productores es el hecho de hablar con el gobierno del estado para ver los seguros, cómo están, siquiera alcanzar algo en el seguro para tener para el grano, para poder volver a sembrar, mi querido licenciado. Muy bien, pues tus redes sociales, José Luis Candanedo, desde Zacapuazcla. Ya sabes, por Facebook, José Luis Candanedo Hernández, Noticieta Tus Noticias, y nuestro teléfono de oficina, 233-113-1234. No des tan públicamente tu teléfono, porque qué tal si luego recibes las tradicionales amenazas que están... Sí, ¿no? Sí. Sí. Pero fíjate que nosotros tenemos, bueno, ya la norma, de no contestar ningún teléfono que no conozcamos, aunque sea de ¿cómo se llama? De ahí, de Zacapoaxtla. Uh-huh. No contestamos ningún teléfono y a todos les pedimos que nos manden por WhatsApp. Los identificamos y entonces ya contestamos. Hablaste hace un rato de los asaltos, el de la joyería, ¿y qué otro dijiste? Fueron dos bancos, Bancomer y Santander, una joyería, dos personas... que llevaban y también iban hacia los bancos a depositar, sabían que llevaban el dinero, los asaltaron en la calle, y los cinco asaltos han sido a mano armada de este señor. Qué bárbaro. En fin, ahí te mando la factura porque mencionaste el nombre de los bancos. Ay, perdón. Pero bueno, fueron los asaltados. ¿Cómo crees? Órale, pues un gusto como siempre escucharte, José Luis Candanedo. Gracias. Un saludote y un abrazo a todos. Gracias. Esto es Factor Radio, transmitiendo desde la Notaría Pública número 8, 12 Norte, 606. Les recuerdo, insisto, esto es Factor Radio. Y bueno, vamos a un corte y continuamos con el cierre del programa. El gobernador dice que el poder sirve para cambiar vidas. Y en tan solo 2 años nos han incrementado el salario 2 veces como reconocimiento a nuestra labor docente. También se nos han entregado basificaciones y nombramientos definitivos. La verdad, no se había hecho tanto en tan poco tiempo. Porque somos una familia, la gran familia poblana. ¡Gracias, Puebla! Sergio Salomón, informe de resultados. 2 años juntos, 2 años presentes. Gracias al tipo Blanca, a tipo Blano, hoy Puebla trasciende. Somos un gobierno presente que escucha, que siente la voz de su gente. Un gobierno que vino a transformar, a ser diferente. Somos un gobierno presente que escucha, que siente la voz de su gente. Un gobierno que vino a transformar, a ser diferente. Sergio Salomón, informe de resultados. 2 años juntos, 2 años presentes. Llegamos hasta aquí profundamente agradecidos, con Dios y con la vida, contigo, por tu confianza. Siempre supimos que la única forma de corresponder esta bendición era con trabajo, haciendo realidad los sueños de las poblanas y poblanos, cambiando vidas, trabajando por esta y la siguiente generación, generando puentes y llamando a la reconciliación. Porque si estamos juntos y el gobierno está presente, Puebla trasciende. Han sido 2 años de caminar con una misma visión. Más allá de las obras, las cifras y las acciones, lo más importante es saber que en todo momento y a cada paso nunca nos sentimos solos, porque somos una familia, la gran familia poblana. ¡Gracias, Puebla! Sergio Salomón, informe de resultados. 2 años juntos, 2 años presentes.
En épocas de lluvias, este gobierno presente escucha y atiende tus necesidades. Con una inversión estatal de 50 millones de pesos, arrancamos con el programa Bacheo Nocturno. 20 cuadrillas atenderán las vialidades con mayor flujo en la zona metropolitana de Puebla para un tránsito seguro y sin contratiempos. Trabajaremos mientras duermes para que al iniciar el día encuentres tu ruta sin baches, por una movilidad digna. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. El complejo museístico La Constancia Mexicana vuelve a brillar con sus 7 grandes museos en los que encontrarás cultura, innovación, arte, música y un sinfín de actividades. Además, rehabilitamos el parque ecológico, que se suma a las más de 30 intervenciones en espacios públicos en la capital y al interior del estado, para disfrutar en familia. Con parques y museos para todas y todos, Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Puebla es referente turístico nacional e internacional. Gracias a su infraestructura y riqueza cultural, nuestro estado es sede por excelencia de grandes encuentros deportivos como el partido de preparación de la selección mexicana, carreras NASCAR, el Maratón de Puebla y más, que atraen miles de visitantes y genera derrama económica para hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios, al consolidarnos como destino de turismo deportivo. Puebla trasciende. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. App para detectar baches. En el Laboratorio de Sistemas Automotrices de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la UAP están desarrollando un proyecto para disminuir los daños por las condiciones de las calles, tanto a vehículos como a conductores. Los impactos por el estado de los pavimentos pueden provocar daños, incluso accidentes, que afecten física y económicamente a las personas. Estudiantes de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Automotrices, de la maestría en Ingeniería en Electrónica y del doctorado en Investigación Aplicada a la Industria diseñaron una app e instrumentaron un vehículo con sensores y red GPS para verificar el estado de la carpeta asfáltica. Los sensores detectan rugosidades o baches, mientras que la aplicación obtiene su ubicación automáticamente para compartir esta información con otros usuarios de la app y así reducir el riesgo de accidentes. ¿Qué te parece? Públicas para abordar la violencia con perspectiva de género, derechos humanos, interseccionalidad, interculturalidad, y sostenibilidad. Hoy se tomó protesta a 25 personas que fungirán como enlaces en las unidades de género, en las dependencias y entidades del gobierno municipal. En este gobierno municipal estamos conscientes que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia. Con el apoyo de la sociedad
las organizaciones civiles y el trabajo coordinado con la Federación y el Estado, implementaremos medidas concretas para prevenir y atender la violencia de género. Quedan todavía tareas pendientes en esta lucha. Debemos combatir la impunidad en los casos de feminicidio, hacer frente a la discriminación de las mujeres en el ámbito laboral y político. Esto se ve un año complicado, no tendremos los recursos que quisiéramos, va a ser un año de ajustes, donde le daremos prioridad a los proyectos del alcalde y pues, trabajando todavía en ello. Esperamos a lo mejor la próxima semana tener ya un estimado de lo que será el presupuesto y su distribución. ¿Y qué porcentaje va a haber afectado el presupuesto? Traíamos un techo en la ley de ingresos de 7.300 millones de pesos. De ahí yo creo que va a haber una pequeña reducción conforme a la última estimación de la Secretaría de Hacienda. Estamos todavía haciendo algunos ajustes, pero más o menos es el techo que traemos, alrededor de 7.200, 7.300 millones de pesos. ¿Por qué esa reducción? Así es. ¿Y qué secretarías estarían en? Sí, no cuadro los refugios, pero ya hubo heladas. La invitación es para que los ciudadanos tomen las prevenciones necesarias. Los albergues están habilitados en caso necesario, pero no han sido al momento utilizados. Vamos a estar pendientes de los frentes fríos. Va a estar muy cruel este invierno. Gracias. Fíjense que antes de cerrar programa, quiero compartirles una nota que recientemente, una declaración que hace Alejandro Armenta, gobernador electo, en el sentido de que México no está para amenazas o chantajes, como lo está haciendo Donald Trump, y de hecho le está reproduciendo una declaración de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. El diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad entre todas las naciones. Los socios comerciales, dijo Claudia Sheinbaum, no se les amenaza. Por el contrario, con los socios comerciales se dialoga. Estas son declaraciones de parte de la presidenta que está reproduciendo precisamente el gobernador electo Alejandro Armenta, quien se ha involucrado mucho en el asunto de las relaciones con los migrantes de los Estados Unidos, pero también ha estado al pendiente de todo lo que, pues, todo lo que se realiza en materia de empresas, comercios generados, creados por mexicanos, especialmente por poblanos. Bueno, con esto cerramos y con los saludos. Hey, ya le moví aquí. A ver. Ahora sí, técnicamente hemos tenido mucho que hacer, pero para que salga muy bien el programa. Por cierto, un saludo a todo el equipo de producción y nuestro agradecimiento de parte de los escuchas y mío. Héctor Manuel Pérez Cuellar, gracias. Excelente día, brother. Leticia Iscoat, excelente día, gracias. A la audiencia y a colaboradores también. Adolfo y Factor Radio, un excelente martes, dice José Luis Palma Gómez. Roxana, ya te habías tardado otra vez, excelente día, gracias. Y a todo Factor Radio. Y Víctor Sánchez, felicidades por el programa. Saludos a todos y los que conforman Factor Radio. Claro que sí, claro que sí. Hacemos un gran esfuerzo, de verdad. Es un trabajo en equipo. Es un trabajo en el que pues, tratamos de comunicar ideas para que usted tome las opiniones. Aquí lo importante es escuchar, saber escuchar
pero saber también decir las cosas para que la gente reflexione todo lo que aquí decimos, incluyendo todas las críticas que hacemos, los comentarios, todo, y la información también, que es valiosa. Si no estamos informados, no podemos ir a parar a ningún lado. Y les recuerdo que estamos transmitiendo desde la notaría pública número 8, 12 Norte 606, y quiero también invitarlo a que el día de mañana nos escuche a partir de las 9:30 de la mañana, porque hay que se abrigue bien. Sí, sintieron, como lo dijo en Zacapuazcla, está helando. Y aquí en Puebla, por ahí de las 3:30, 4 de la mañana, hubo un bajón de temperatura impresionante. Y cuando venía rumbo aquí a Factor, y que iba cruzando cierta calle del Centro Histórico, fíjense que de repente salió un viento muy frío, helado. Por eso también pido una disculpa, tengo medio cerrada la garganta y pues desafortunadamente se me olvidaron las pastillitas esas que se usan para aclarar la garganta, y aquí nadie tuvo. Pero entonces también me disculpo por eso. Estoy sufriendo, y también tonto de mí, ¿no?, que no traigo bufanda. Entonces, aquí les recuerdo que estamos en Factor Radio, porque en Factor Radio se dicen las cosas como son. Gracias por su atención. Mañana a 9:30 nos esperamos. Los esperamos y nos vemos. El gobernador dice que el poder sirve para cambiar vidas. Y en tan solo 2 años nos han incrementado el salario 2 veces como reconocimiento a nuestra labor docente. También se nos han entregado basificaciones y nombramientos definitivos. La verdad, no se había hecho tanto en tan poco tiempo. Porque somos una familia, la gran familia poblana. ¡Gracias, Puebla! Sergio Salomón, informe de resultados. 2 años juntos, 2 años presentes. Gracias a ti, Poblana, a ti, Poblano, hoy Puebla trasciende. Somos un gobierno presente que escucha, que siente la voz de su gente. Un gobierno que vino a transformar, a ser diferente. Somos un gobierno presente que escucha, que siente la voz de su gente. Un gobierno que vino a transformar, a ser diferente. Sergio Salomón, informe de resultados. 2 años juntos, 2 años presentes. Llegamos hasta aquí profundamente agradecidos con Dios y con la vida. Contigo, por tu confianza. Siempre supimos que la única forma de corresponder esta bendición era con trabajo, haciendo realidad los sueños de las poblanas y poblanos, cambiando vidas, trabajando por esta y la siguiente generación, generando puentes y llamando a la reconciliación. Porque si estamos juntos y el gobierno está presente, Puebla trasciende. Han sido 2 años de caminar con una misma visión. Más allá de las obras, las cifras y las acciones, lo más importante es saber que en todo momento y a cada paso nunca nos sentimos solos. Porque somos una familia, la gran familia poblana. ¡Gracias, Puebla! Sergio Salomón, informe de resultados. 2 años juntos, 2 años presentes. En épocas de lluvias, este gobierno presente escucha y atiende tus necesidades. Con una inversión estatal de 50 millones de pesos, arrancamos con el programa Bacheo Nocturno. 20 cuadrillas atenderán las vialidades con mayor flujo en la zona metropolitana de Puebla para un tránsito seguro y sin contratiempos. Trabajaremos mientras duermes para que al iniciar el día encuentres tu ruta sin baches, por una movilidad digna. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.
government.com.